El pasado sábado tuvo lugar en la Sala Camelot el esperado acto de coronación de la Reina de las Fiestas de Cejín 2016, así como el pregón de fiestas a cargo del sumiller cejinero Pedro Martínez. La Corte de Honor iluminó el escenario de la Sala Camelot, donde cada una de las damas recibió su banda identificativa de la mano de la reina saliente Maravillas Valera, quien a su vez fue la encargada de imponer la banda y coronar a la nueva reina de las fiestas, María Isabel Pérez. Emotivo y evocador. Así fue el pregón de fiestas a cargo del sumiller cejinero Pedro Martínez, quien hizo un repaso por el cejín de su juventud y llenó de fragancias la Sala Camelot para terminar con una experiencia sensorial que a través del paladar cautivó a todo el público asistente. El alcalde de Cejín, José Rafael Rocamora, y la concejala de festejos, May Molina, quisieron terminar el acto teniendo un detalle con el pregonero, así como con la presentadora del acto, Victoria Cava, y con Ángela Molina, quien cerró el acto con una actuación musical.